Llegamos al cine, señor Hugo, y espero que el Oscar se lo lleve en El Gato con Botas 2. Buena recomendación, pero a mí me gustó un poquito más Pinocho. Buenas noches. Viaja con la elegancia y comodidad que solo te puede dar Cabify. Y mira el mejor cine del mundo con Cinesmero. Recuerdo haber estado en el cine viendo Ready Player One, y cuando llegamos al momento del clímax, la batalla final, donde aparecen miles de avatares de diferentes personajes de la ciencia ficción, del mundo del entretenimiento, de los videojuegos y del cine, no sentí nada. Y dije, ¿qué pasó, Steven? ¿Qué nos ha pasado? Indiana Jones, la última, ni siquiera me acuerdo su nombre. ¿Será que perdí el toque? ¿O será que ya el cinismo abrazó de lleno mi alma y no soy capaz de verte como te veía hace muchos años? Tal vez desde Múnich. O tal vez desde Rescatando al Soldado Ryan. O tal vez desde La Lista de Schindler. O tal vez desde Jurassic Park. O tal vez desde E.T. O tal vez desde Indiana Jones. O tal vez desde Tiburón. Pero hace unas horas pude ver The Fabelmans y he recuperado algo de esa magia spielberiana. Y si bien tengo que mencionar que las 2 horas y media de duración del metraje no son del todo amables con tu trasero, sí hay momentos que son muy buenos. Y es que con varios directores, slash artistas, ya sea en el ocaso de su carrera o en el inicio de las mismas, en pleno bloqueo creativo o tras un quiebre emocional en sus vidas, siempre es bueno regresar a las bases, al origen, al núcleo, al Big Bang de tu vida y plasmarla en celuloide. Y esto ha pasado con Días de Radio de Woody Allen, Casi Famosos de Cameron Crowe, Pasajes de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, Dolor y Gloria y la Mala Educación de Almodóvar, Belfast de Kenneth Branagh, Fue la Mano de Dios de Paolo Sorrentino, Lady Bird de Greta Gerwig, Los 400 Golpes de Truffaut, Amacor de Fellini, Roma de Cuarón y La Brillante After Sun de Charlotte Wells. Hay un particular placer, morboso claro, en ver cómo un artista lucha con su ego, exorciza a ciertos demonios, ejerce una catarsis y revisita con hidalguía o melancolía ciertos pasajes de su vida. Si esta no fuese la vida de Spielberg, nuestra percepción de esta película sería totalmente diferente. Y a este lugar ha llegado Steven Spielberg, huérfano de padre y madre, quienes ya no están en ese plano terrenal. Y ha decidido regalarnos esta película que es en parte una crónica del matrimonio y divorcio de sus padres y también del nacimiento de su pasión por el cine. Por suerte, The Fabelmans no solamente es un compilado de viñetas de la infancia de Steven Spielberg, edulcoradas y romantizadas por la nostalgia, sino que también aquí hay un montón de detalles interesantes, buena construcción de personaje, muy buenas actuaciones y sobre todo todavía el buen ojo de Steven Spielberg a la hora de componer, a la hora de realizar estos planos secuencia que tal vez no llaman la atención sobre lo grandilocuentes que son, sino que muestran esa maravillosa combinación entre técnica y storytelling. Solo tomemos como ejemplo la primera toma de la película. Pasamos de una toma lateral de una larga cola al rostro del pequeño Steven, en la ficción llamado Sammy,
quien se encuentra temeroso de esta nueva experiencia, el cine. Su padre lo jala a la izquierda y le explica los tecnicismos detrás de la proyección. Luego su madre lo jala a la derecha y le explica la magia del séptimo arte. Luego los acompañamos a la puerta y vemos el letrero con el título del film que van a ver. Todo esto en una misma toma. Plano general, plano medio, plano busto, plano general. Steven Spielberg te presenta el tema y el conflicto de su película de inmediato. La relación con sus padres y sus diferentes cosmovisiones. Este tipo de movimiento ya lo habíamos visto antes en su filmografía. Recuerdo el de Cazadores del Arca Perdida con un juego de shots. General, izquierda, derecha. Y es que muchas veces me sorprendo de lo crack que es este... O sea, la magia que le puede introducir simplemente a un paneo vertical, un paneo horizontal. El movimiento de cámara que ni siquiera es extraordinario o rimbombante, sino es sutil y con tal vez mucho movimiento interno. Es... tocado por la divinidad del cine. Todo esto acompañado de lo que se denomina en inglés lens flare, estos destellos que se introducen al lente. Flares del sol, flares de las luces, flares de los proyectores de cine. Todo eso para generar esa especie de interrupción dentro del plano que Steven Spielberg simplemente lo excita. Y a mí también, pero a veces creo que se le va un poquito la mano. Sobre todo a sus discípulos, especialmente a J.J. Abrams, especialmente en Star Trek. Apaga la luz, vamos, que quiero rezar. Yeah, si vas trabajando, bruto va ganando. Mención aparte merecen Michelle Williams y Paul Dano. Primera vez que veo a Paul Dano haciendo un rol de padre de familia. O sea, yo lo vengo siguiendo desde Little Miss Sunshine y claro, van pasando los años y dices, wow, ya hace rol de padres. Y lo hace increíble. Y Michelle Williams también. Son dos actores que considero que son de lo mejorcito en la actualidad. Y aquí brindan demasiada verdad a esta pareja dispareja que representa, obviamente, los dos paradigmas en la vida de Steven Spielberg. Una aproximación un poco más fría, calculadora, propia de un ingeniero. Y una aproximación espontánea, creativa, pero también errática en el rol de la madre. Una pianista que pudo haber llegado a más, pero decidió dedicarse a su vida familiar. Obviamente son los que pasan por el mayor arco dramático, el arco de personaje, ¿no? Enamorados, y de ahí hasta cierto punto encontrando una paz, ya alejados el uno del otro. Y cada uno de ellos luego relacionando y trayendo mucho de su mundo al buen Steven. Ambos tienen mucho dolor interno, ambos no saben muy bien cómo transmitirlos y ambos muchas veces terminan cargándole todo este peso emocional a Steven Spielberg, quien es el hijo mayor de la familia. Lo más interesante de la vida de Steven es todo menos Steven. Es lo usual en este tipo de películas. Nuestro protagonista es un canvas en blanco y este canvas será rellenado por el resto de personajes. Y no es que Gabriel Abel haga un mal trabajo, lejos de ello, solo que Michelle Williams y Paul Dano aniquilan todo a su paso. Steven logra encontrar belleza en una secuencia donde su versión joven descubre una infidelidad y también cuando este le muestra la evidencia a su madre. Y a lo largo de la película vemos cómo Steven Spielberg trata de lidiar con algunos momentos emotivos de su vida en modo película. Vemos cómo él reacciona, cómo él imagina, incluso cómo cubrir, ¿no?, la forma en cómo sus padres le informan a sus hijos que se van a divorciar. Todos están hechos una lágrima gigante y él está al costado reaccionando frente a eso, pero también con una parte de su cerebro pensando, uy, esto sería un buen plano medio, primer plano, plano detalle de la lágrima. Ese tipo de cosas me funcionaron de maravilla. Y como tercera pata del trípode de las referencias adultas, tenemos a Seth Rogen, que interpreta al mejor amigo del papá y tal vez el interés romántico de la madre de Steven Spielberg. Y Seth Rogen obviamente te va a sacar sus Seth Rogerismos. Pero el personaje está muy bien. Y creo que de la misma manera que cuando interpretó a Steve Wozniak en la extraordinaria
Steve Jobs de Danny Boyle. Nunca dejo de ver a Seth Rogen, pero trae a la pantalla mucha solvencia y especialmente un buen timing de comedia. Además hay pasajes donde vemos los guiños, como en Rescatando al Soldado Ryan, a la escena del rezo a la luz de las velas en La Lista de Schindler, y el armario como el escondite ideal como en E.T. Muchas veces he mencionado también que una de las partes más complicadas de un biopic es evitar pasar por la vida de un artista como si fuera una página de Wikipedia. Aquí, como lo mencionaba al inicio, nos enfocamos en 10 años dentro de la vida de Steven Spielberg. Y a diferencia de otras películas donde simplemente el personaje principal puede hacer un arte, puede desplegar su talento de una escena a otra o de manera mágica, aquí vemos a Steven Spielberg desde niño, empezando de manera empírica a ensayar cómo es su relación con la cámara. En un primer momento, utilizando la cámara para poder superar el trauma que vino tras ver la película El Mayor Espectáculo del Mundo de Cecil B. DeMille. Después, utilizando la cámara para poder relacionarse con su familia, utilizando a sus hermanas como personajes dentro de películas de momias y películas de vaqueros. Después, como una herramienta de sociabilización dentro de la comunidad de Boy Scouts, y ya más adelante como pequeños trabajos eventuales y una forma de cómo resaltar frente a un mundo que evidentemente lo ponía de lado. Y es que Steven Spielberg es uno de esos directores que es tanto laureado como criticado, especialmente por sus pares. Y es que muchas veces no les falta razón. Una de mis opiniones favoritas, una de las más crudas, punzantes y ácidas sobre el cine de Spielberg, la da el buen Terry Gilliam. Spielberg and the success of most films in Hollywood these days, I think, is down to the fact they're comforting. They tie things up in nice little bows, gives you answers. Even if the answers are stupid, they're answers. Oh, you go home and you don't have to worry about it. ¿Cómo Spielberg decide aproximarse al final de La Lista de Schindler? Schindler's List is about success. The Holocaust was about failure. And that's Kubrick, and that's just spot on. Schindler's List we had to save those few people. Ah, happy ending. A man can do what a man can do, and stop, you know, death for a few people. But that's not what the Holocaust is about. It's about complete failure of civilization to allow 6 million people to die. Y eso que La Lista de Schindler es una de mis películas favoritas. La fotografía de Janusz Kaminski es extraordinaria, todo lo que quieras. Pero Terry tiene un punto. Y ese punto también se refleja mucho en Los Fabelmans. Eso sí, a la película también le hace mucho favor la aparición de Judd Hirsch como el tío de Steven Spielberg. En un momento se acerca y él es como que la versión más exagerada de una vida dedicada al arte y al entretenimiento. Family art. It'll tear you in two. Si bien la experiencia de ver The Fabelmans de tres cuartos de película en adelante se va desgastando un poquito, creo que la escena final es brutal, buenísima. Es una anécdota que Steven Spielberg ha contado N veces, pero verla en pantalla es enriquecedora. Y luego hay un detalle final, que es la toma con la que concluye la película, que es, ok, todo bien. En líneas generales, The Fabelmans es una sólida película de Steven Spielberg, de lo mejor que ha hecho en esta última etapa de su carrera. Amerita ir a ver el cine, especialmente por Michelle Williams, que tiene una nominación a los Oscars. Y tal vez se dice que por ahí podría ser la gran sorpresa como mejor director o mejor película. Dudo que llegue hacia ese extremo, pero bueno, uno nunca sabe. De momento, igual sigo en esta carrera por los Oscars y voy a seguir haciendo reviews de películas. Recuerden que este video llegó gracias a Cabify, así que si te gustó, dale un like, dale una compartida, dale un story y sígueme también en mis redes sociales. Y por qué no, también pásate por las redes sociales de Cabify y agradéceles este gesto. Nos vemos en una siguiente ocasión. Ya saben, se estrena también La Ballena de Brendan Fraser. Y también ya está en cartelera Triángulo de Tristeza de Ruben Östlund, que también amerita una review. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.